días, ¿cómo les va? Bienvenidos a estas nuevas reflexiones del Evangelio. Y hoy Jesús es interpelado por sus discípulos y dice, bueno, ¿por qué les hablas por medio de parábolas, no? ¿Por qué le habla por medio de parábolas a la gente? Y a ellos por ahí se los explica un poco más, algunas cosas, no todo, pero se los explica un poco más. Bueno, en definitiva, quiero quedarme con esta parte de la respuesta. Es un poco así como críptico lo que dice Jesús hoy, pero dice, bueno, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, por el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos. Entonces, veamos que lo que nos está pidiendo el Señor es que no entremos a su palabra, a su mensaje, a su vida, a su persona, desde lo meramente racional, es decir, lo que nos dicen nuestros sentidos, no solamente lo que vemos inmediatamente, lo que escuchamos inmediatamente, sino que dice su corazón se ha endurecido, es decir, tenemos que buscar sacar ese corazón endurecido que a veces no permite que la palabra impregne en mi vida, que la palabra, el mensaje de la salvación, Jesús mismo, se haga cargo de nuestra personalidad, que impide mantenerlo a cierta distancia. Entiendo, comprendo hasta ahí, pero no se hace carne, no toma parte en mi vida el mensaje de la salvación, no nos fundimos con este mensaje del Evangelio, no nos fundimos con la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que tratar de dar un paso más. Leemos una lectura, la entendemos, la conocemos, podemos hacer todo un análisis histórico, contextual, todo lo que ustedes quieran. Pero dar ese paso siguiente, decir, bueno, esto lo quiero tomar para mi vida, que esto sea parte de mi vida, actuar en consecuencia de aquello que Jesús me dice por medio del Evangelio. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que tiene que ser algo cotidiano en nuestra oración, en todo lo que vamos haciendo, que cada acto nuestro sea un reflejo de esa palabra que se va haciendo carne en mí, de esa palabra que va sacudiendo el interior, que va sacando esas estructuras que a lo largo de los años se nos van pegando, se nos van acostumbrando, que el Señor derribe todo y vuelva a construir, que vuelva a poner los cimientos, el cimiento del amor, el cimiento de la misericordia, de la fe y de la esperanza. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre.